Muy buenos días tengan todas y todos, tardes o noches, no, todavía noches, no, todavía es temprano para que sean noches. Esperemos que estén muy bien. Nos presentamos, a cuadro estamos Enrique, Manuel, Zaira y Alejandro, no somos todos parte del comité organizador. Y bueno, estamos aquí en unas circunstancias que no pensábamos, porque pensábamos presumir de nuestras lindas instalaciones desde la Universidad Nacional Autónoma de México. Es decir, pensábamos transmitir, estamos transmitiendo desde México, desde la Ciudad de México, pero pensábamos que íbamos a usar el laboratorio. No ha sido así, estamos transmitiendo desde casa cada uno de nosotros. Y bueno, esas son las circunstancias que nos han tocado. Pero para nuestra buena fortuna, este segundo encuentro, el chat, tratará sobre la ciudadanía y la mediación digital, lo cual nos viene muy bien por el contexto histórico que estamos viviendo, ¿no? Es decir, parece ser que hubiéramos tenido presente lo que iba a ocurrir y que era necesario discutir cómo es que como ciudadanos debemos usar las tecnologías digitales para el ejercicio ciudadano, valga la redundancia. Bien, vamos a tener 5 semanas intensas, al menos para nosotros. Esperamos que ustedes, que para ustedes también sean intensas. Recuerden que hemos diseñado este encuentro para que puedan seguir cuidando al perro, al perico, estando con la familia, ¿no? Cocinando un poco, planchando y además haciendo las labores académicas que cada uno de ustedes tiene, ya sea que sigan en clases o que sigan calificando cosas. O para los afortunados que ya han terminado, pues bueno, pueden dedicarse todo el día a nuestro encuentro. Y les decía que lo hemos diseñado de la siguiente manera. Enrique, si me puedes ayudar presentando la presentación. El primer eje es que todo se transmite por YouTube. No necesitan registrarse en ningún lugar, excepto que quieran un certificado. Ahorita les explico cómo es eso del certificado. Pero en realidad ustedes pueden compartir los vínculos de transmisión por cada día. Y con eso es más que suficiente. 10 horas de transmisión, en realidad 8 horas de transmisión diarias, ¿no? Con las cuales ustedes podrán dar seguimiento. Siempre vamos en aumento, a diferencia de los encuentros tradicionales, vamos primero con las comunicaciones, después los paneles y después una conferencia o viceversa, comunicaciones, conferencia y paneles, ¿no? Eso es un poco el ejercicio. Sabemos muy bien que tenemos un montón de usos horarios. Pues les pedimos una disculpa, bueno, no, les ofrecemos una disculpa de antemano, en tanto que no podemos atender todos los usos horarios, pues lo hemos acomodado a la conveniencia del comité organizador. Es decir, entonces les decía, el vínculo principal es el del canal de YouTube, ahí podrán seguirlo, ¿no? Por fortuna, YouTube ya transmite en video estándar, así que no importa su sistema operativo, le podrán dar seguimiento. La siguiente, por favor. Y luego para la conversación tenemos un grupo en Telegram. Si ustedes no conocen Telegram, es el momento de conocerlo. Nos parece que es un balance entre lo popular y lo que más o menos cuida nuestra privacidad. Ojo, no quiero entrar en una discusión sobre la privacidad, solamente digo que es un buen balance porque hay otras aplicaciones que cuidan más nuestra privacidad, pero que pierden el balance, ¿no? De lo que podemos usar cómodamente. De lo que se trata entonces es que ustedes simplemente le prendan al YouTube y estén escuchando todo el tiempo y que se vayan a cocinar, que se vayan a hacer las labores del hogar y que cuando escuchen algo interesante tomen el celular y comiencen a escribir. Esa es la intención. De tal manera que no necesitan estar pegados todo el tiempo al televisor, a la pantalla para dar seguimiento. Se van perdiendo las diapositivas, no se preocupen. En el portal, en las memorias electrónicas, ahí arriba están las diapositivas. Pueden buscar las de la conferencia que están escuchando, las de la comunicación o las del panel y descargarlas. De tal manera que si no se alcanza a apreciar, si somos débiles visuales, ¿no? Y no alcanzamos a ver, pues bajamos las diapositivas y lo que hacemos es le damos zoom. La siguiente, por favor, Enrique. Bien, de manera adicional, les invitamos a usar Twitter y Facebook. Más Twitter que Facebook, ¿no? Facebook es, digamos, hemos tenido toda una discusión y hemos decidido que vamos a usar las dos, pero les invitamos a usar, si van a usar ambas, pues bueno, que usen la etiqueta el chat
2020, el chat 2020, y con eso les podemos dar seguimiento. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros? Para cada charla, ¿no? Para cada comunicación, cada panel o cada conferencia, habrá un moderador, que no seremos nosotros, podrán ser otras personas. Y lo que van a hacer es ir tomando los comentarios principalmente de nuestro grupo, en Telegram, y también las etiquetas, los comentarios o las preguntas de las etiquetas en Twitter y en Facebook, y a partir de ahí planteárselas a quien esté exponiendo, ¿no? Esa es un poco la dinámica. Les invitamos a conversar. En realidad, lo más interesante de los encuentros no es sentarse, escuchar los planteamientos de quienes han mandado una charla, sino es comentar los planteamientos, ¿no? Sí creemos que lo más importante de un encuentro, pues es eso, la idea muy simple, la idea muy simple de conversar, de tener un coloquio. Por esa razón, no le hemos llamado congreso, no le hemos llamado tampoco coloquio, ¿no? Sí le hemos llamado encuentro. Se trata de un espacio en el que todos estemos conversando constantemente, como lo hicimos en el día de ayer, con el usuario número 100. Es decir, para los que ya están inscritos en el grupo de Telegram, sabemos muy bien que hay una asimetría. Tendremos muchas personas escuchando el video, pocas comentando en el grupo de Telegram. Les invitamos a usar Telegram. Es una buena práctica, ¿no? Además, tiene ciertos elementos que no estaremos abordando, pero que les permiten hacer una mejor apropiación del espacio discursivo tecnológico. Bueno, el día de ayer estábamos a la espera de quién iba a ser el usuario inscrito número 100 en el canal, en el grupo, perdón. Y, bueno, una vez que lo logró, por cierto, Petros, yo sospecho que tú tuviste un poco de mano negra en ese usuario número 100, pero aún así lo festejamos, tuvimos un brinde simbólico y a lo siguiente. De eso se trata. Se trata de ir alternando la conversación disciplinar con, pues, la conversación de la vida diaria, ¿no? Todos tenemos circunstancias diferentes, todos estamos sufriendo este elemento. Algunos, como por ejemplo nuestros colegas en España, ya están regresando a la normalidad. Nosotros en Latinoamérica estamos sufriendo esa ola que vimos primero con ellos, ¿no? Y entonces se trata de eso, de ir intercambiando lo académico, las nociones teóricas, las nociones sociales, con la discusión de la vida diaria, ¿no? Bien, no sé si tenemos otra más. Creo que tenemos una más. Ah, vamos a tener en el programa, vamos a tener algo que llamamos una charla abierta. Este no es el primer encuentro en línea que organizamos. De hecho, tenemos una larga tradición en encuentros en línea. Tenemos otro encuentro que se llama el Encuentro de Usol, que es de Educación y Cultura Libre, que es muy militante, es decir, tiene otras características. Y en él creamos algo que llamábamos las charlas horizontales, ¿no? Estas charlas horizontales se hacían por una cosa que se llama IRC, que es un chat que a mí me gusta mucho porque es muy simple, sencillo, pero que permite moderación y que permite tener a grandes cantidades de personas conversando simultáneamente. Y ahí hacíamos pláticas abiertas sobre los temas que nos iban presentando. Esto quiere decir que conforme vaya avanzando el encuentro, irán surgiendo algunos temas y los iremos planteando en esas dos charlas. ¿Cómo lo vamos a hacer? Ya no lo vamos a hacer por texto. Vamos a probar una charla abierta en Jitsi. Vamos a elegir una instancia y vamos a probar qué tanto nos deja la instancia trabajar con Jitsi. Si no conocen Jitsi, no se preocupen. En su momento les daremos una ayuda para que se puedan sumar. Y bueno, y participaremos los que entremos en la instancia. No es como Zoom, ¿eh? De hecho, no vamos a usar Zoom, intentamos proteger su privacidad. Lo importante es que tengamos espacios seguros de cibercultura y este encuentro busca eso, busca un balance entre sus datos, su seguridad y el hacer un grupo de discusión sobre un tema en particular, en este caso, la educación con tecnología. Entonces, nuestras charlas horizontales, nuestras charlas abiertas serán en Jitsi. Muy bien, la siguiente, por favor, Enrique. Le agradezco a mi curador de contenido que me puso unas diapositivas ilegibles, ¿no? Está bien difícil, pero supongo que es la acreditación del encuentro. Más o menos me acuerdo de cómo va.
Bien, hay algunos, sabemos muy bien que para algunos es trabajo, nosotros, para nosotros también, solamente que es divertido. Ah, otra cosa importante, este encuentro lo hemos hecho de manera voluntaria. Está financiado indirectamente gracias a algunos financiamientos que tenemos en el grupo de investigación, pero en realidad lo hemos hecho porque consideramos necesario tener un encuentro principalmente latinoamericano y ahora iberoamericano, donde podamos discutir y donde el centro sea la conversación. Para eso necesitamos fuentes, necesitamos conversadores, ¿no? Entonces, se fijarán que hemos tenido criterios muy simples. No tiene costo, es decir, los ponentes que aplican no les cuesta más que lo que tiene que su parte, que es en este caso la lógica nueva. Ahora, y el tiempo que no han pagado con eso, nosotros también hemos donado mucho tiempo pensando, intentando hacer lo mejor que podemos, y para el asistente es totalmente abierto. Como yo les decía, basta con entrar al portal, copiar el vínculo de YouTube y estar escuchando, inscribirse en el grupo de Telegram y seguir conversando. Pero si ustedes quieren acreditar, hay dos maneras. La primera es sacando sus evidencias de que han participado en el 60% de las actividades, ¿no? Y nos las mandan a un vínculo que se los pondremos, bueno, que está disponible en el portal. Esa es una opción. O la otra es acreditando el 10% y pagando las memorias electrónicas. Les voy a decir con toda sinceridad, en general, el 90% de nuestros asistentes que quieren una acreditación optan por acreditar el 60% y así demuestran trabajo como los ponentes y como los organizadores y todo sale gratis. El encuentro no es gratis. El encuentro ha tenido un costo humano alto, ¿no? De hecho, nosotros, imagínense, estamos algo cansados porque damos docencia en línea y para nosotros no terminó la docencia. El semestre corrió como de costumbre, con toda la ola, además de migrar algunas cosas de lo presencial a lo en línea, y simultáneamente ir organizando esto. Estamos algo cansados, pero sabemos muy bien que va a surgir. Sabemos también de las condiciones que tienen nuestros ponentes, están sufriendo exactamente lo mismo que nosotros, y sabemos que puede ser cansado, pero que será emocionante. Y ahora lo que les pedimos a ustedes es, como participantes, pues que nos ayuden creando este espacio de conversación, y si quieren una acreditación, pues bueno, irla subiendo su colección de capturitas de pantalla en su celular o en su pantalla y demostrándonos que han participado el 60%. Ya les decía que hay dos maneras, 60% o si es 10%, ¿verdad? Es que no, lo estoy diciendo de memoria. Sí, es 60 y 10. Y adquiriendo las memorias electrónicas. ¿Por qué las memorias electrónicas y no la inscripción? Porque en realidad no están pagando la inscripción de nada. Están simplemente comprando los textos, ¿no? Adquiriendo los textos de nuestros ponentes. En realidad, eso servirá para comprar un micrófono. No creo que nos alcance para más. Pero, bueno, ahí están las acreditaciones. Eso es tal vez lo más importante. Me gustaría comenzar. Bueno, voy a pasarles la palabra a mis compañeros, la profesora Zaira Delgado, que nos acompaña. Hola, ¿qué tal? Buenos días o buenas tardes, según corresponda. Pues, bienvenidos a nuestro evento, al encuentro en línea, el chat, nuestra segunda edición. El año pasado tuvimos que hacer esta propuesta y de experimentar un poco, ¿no?, sobre cómo llevar a cabo un encuentro a través de la mediación tecnológica totalmente. Y bueno, en esta segunda edición tuvimos la oportunidad de mejorar algunas de nuestras prácticas y pues obviamente el contexto también nos ha puesto otros elementos que debemos considerar, ¿no? Como bien decía Alejandro, en la ocasión pasada tuvimos la oportunidad de trabajar desde nuestro laboratorio con condiciones de tecnología buenas, y en este caso pues lo haremos cada quien desde nuestras casas, ¿no? Entonces, en ese sentido, quisiera recalcar pues la importancia de su participación y particularmente teniendo en cuenta pues cada uno las condiciones tecnológicas. En este sentido, también quiero mencionar, sobre todo a los ponentes, a los moderadores, pues que esta situación de la mediación tecnológica a veces juega a nuestra contra, ¿no? Entonces,
tener presente eso y pues no desesperarse, ¿no? Porque sabemos que estamos pendientes, lo que implica el presentar un trabajo, el que salga todo bien, el que no me vaya a trabar, que no se me vaya a olvidar algún elemento de mi ponencia, y ahora sumarle la condición tecnológica, que por favor, cuando yo esté exponiendo, no se vaya a la luz, el internet esté bien. Entonces, nada más ser pacientes en ese sentido, ¿no? En que todos estamos en la misma situación, que tenemos un tiempo considerable para presentar nuestro trabajo y que, pues, cualquier situación que se nos presente, pues, ya sale de nuestras manos, ¿no? Con respecto a la mediación tecnológica. Entonces, nada más recalcar eso, que no nos desesperemos, no suframos un episodio de ansiedad y que todo va a salir bien. Esa es solamente, quiero reiterar en esa información, y pues bienvenidos, aquí estaremos trabajando en el Telegram, dando información, esperamos también que ustedes sean muy participativos en el Twitter, y bueno, que estos trabajos pues a cada uno nos retribuyan, ¿no? Porque al final de cuentas, pues lo que tratamos es que todos seamos docentes, investigadores, pues el trabajo que hemos desarrollado sirva para cada uno de nosotros y podamos implementarlo o trabajar alrededor de ello. Pues muchas gracias. Alejandro, ¿puedes prender tu micrófono? Entrando en mi turno de hablar, le toca al profesor Enrique. Bien, pues los saludo y les doy la bienvenida a todos y todas a este evento. Y como bien comentaba la profesora Zaira, pues hay que contemplar que estamos en condiciones diversas cada uno de nosotros, entonces se pueden presentar N problemas, no se preocupen, en la mayoría de los que se pudieran presentar, pues vamos a estar aquí en soporte técnico intentando ayudar en todo lo que se pueda para que igual se sientan tranquilos, ¿no? Si por algún motivo pues tienen dificultades con sus diapositivas, etc., aquí estamos nosotros para poderlos apoyar. También los invito a unirse al grupo de Telegram y seguir las conversaciones. De verdad se ponen muy interesantes porque son diferentes puntos de vista, diferentes posturas que llegan a veces al debate, al diálogo. Entonces, se llegan a dar conversaciones bastante, bastante interesantes. También les recomiendo que, pues, se den ese tiempo de disfrutar este evento, ¿no? Hay diferentes perspectivas desde diferentes disciplinas de cada uno de los puntos que se van a estar, pues, abordando. Entonces, pues, eso nos da la oportunidad de ampliar un poquito algunos panoramas. Entonces, creo que va a estar muy interesante, ¿no? Bastante disfrutable cada una de las comunicaciones que vamos a estar presenciando, los paneles y las conferencias. Y, pues, pues eso sería todo, ¿no? Darles la bienvenida e invitarlos a que se unan a los al Telegram y estar compartiendo información, ¿no? Que se esté generando comunicación a partir de estas comunicaciones. Muchas gracias, ingeniero Enrique. En realidad eso es una broma. Uno de los cuatro somos ingenieros, todos somos psicólogos educativos, los únicos psicólogos que de verdad importan. Y como lo decía Enrique, que hemos puesto mucho en nuestro esfuerzo, parte de esto es, te canto un poco nuestra experiencia. Y bueno, es turno de el profesor Manuel. Bueno, pues buenos días y bienvenidos a todos a esta segunda edición del chat, en la que nosotros recibimos muchísima participación. De entrada, gracias a todos los que enviaron sus comunicaciones, a todos los que nos están siguiendo en este momento ya a través de las redes sociales, Telegram, Twitter y Facebook, y sobre todo, pues bienvenidos, ¿no? En realidad, me parece que en esta segunda edición tenemos un encuentro muy diverso, muy grande. En algún momento, entre la primera y la segunda oleada de entregas, esto creció muchísimo. En la pandemia, yo creo, en la contingencia, empezamos a recibir muchas comunicaciones y muchas de ellas con una excelente calidad. Yo quiero señalar que tenemos personas
de toda Latinoamérica y España, ¿no? Por ejemplo, para muestra, el día de hoy que tenemos solamente hoy comunicaciones de Ecuador, Colombia, Argentina, México, España y Brasil, ¿no? Entonces, será un día de entrada con español y portugués, español seguramente del sur de España, del centro de España, español de diversas partes de México, y podrán encontrar no solamente diferentes realidades, inclusive diferentes acentos al hablar, ¿no? Entonces vamos a conocer muchas formas de comunicarnos. Estoy seguro de que para muchos de nosotros, como ha sido en otras ocasiones, pues es un reto, ¿no? Y creo que este reto nos ayudará a formar mejores eventos, por un lado, pero también a conocernos como comunidad, ¿no? Entonces se les invita a eso, a poder generar una comunidad alrededor del chat. Ya lo estamos logrando a partir de las redes sociales y de Telegram. Y creo que esta comunidad puede justamente seguir adelante. Podemos seguir comunicando y conversando a lo largo del evento y posterior a este, para poder continuar intercambiando información, poder continuar generando conocimiento y contenido, y pues por supuesto generando vínculos entre nosotros y toda la comunidad. Algo que también me gustó mucho fue pues encontrar en el programa y a partir de los envíos pues mucha experiencia alrededor de la situación que estamos viviendo, ¿no? Que es la contingencia derivada de la pandemia, en donde muchos profesores quieren compartirnos cómo han solucionado la situación en sus aulas, ¿no? Entonces, será algo muy fructífero conocer las diferentes formas de abordar la problemática y, por supuesto, que entre todos podemos ir discutiéndolas y tal vez generando algún tipo de consejo o retribución para estos profesores. Entonces, bienvenidos, busquen el programa, lo que les interese, esperemos que disfruten el encuentro y estaremos nosotros también al pendiente de ustedes. Gracias, Manuel, por tus comentarios. Efectivamente, somos un encuentro diverso. Yo les agradezco las ganas, aunque muchas y muchos de ustedes han estado participando. Les reitero que el envío de evidencias no es al canal de Telegram, están muy bonitas tus capturas de pantalla, sino que las tienen que ir guardando y al final las van a subir en documento para ir aplicando el 60%. Están bonitas tus guitarras, Drosso, ¿no? En verdad sí está bonito, y también el rack con el cual tienes tu televisión. Pero eso, de eso se trata, efectivamente. Esta es una mezcla muy rara, ¿no? Porque tenemos aquí a queridos avatares que nos han seguido desde hace 10 años. Él les decía en el otro encuentro sobre cultura libre y educación. Y en este momento lo estamos vinculando con el espacio académico. De hecho, algo que no les he comentado es que hemos curado este encuentro. No solamente, la primera parte son las experiencias docentes en torno a la pandemia y luego otra parte de experiencias docentes sobre la tecnología digital. Yo diría que esas son dos grandes ramas. Y luego ya por la tarde o la noche, dependiendo del caso, hasta la madrugada en otros casos, lo que tenemos son paneles y conferencias sobre pues, el civismo, el ciudadano, lo digital. Y comenzamos con un planteamiento inicial de la doctora Benilde García, ¿no? Sobre las implicaciones de pues eso, del activismo digital, de la educación cívica, ¿no? Y luego vamos a pasar a algunos planteamientos de grandes conferencistas como el doctor Cavero sobre las competencias digitales en docentes, y luego otro querido colega, Juan Silva, sobre las competencias digitales docentes en jóvenes. Y luego vamos a irnos ya, o sea, pasamos, estos son planteamientos muy académicos, y luego vamos a ir pasando a un espacio de intersección con un querido compañero activista que conocí hace ya algunos años, Rafael Bonifaz, hablando sobre, pues, vigilancia electrónica, particularmente en el contexto latinoamericano, y posteriormente nos van a hablar, SocialTIC nos va a hablar sobre infoactivismo, ¿no?, sobre infoactivismo digital, para terminar con el planteamiento de cómo se usan las apps, ¿no?, para el servicio de causas sociales. Entonces, si se fijan, vamos a comenzar muy tradicionales, ¿no?, con posturas académicas consolidadas, para terminar hablando del espacio social, porque lo importante de la ciudadanía digital es su ejercicio,
Entonces, comenzaremos con lo conceptual y vamos a terminar con los espacios prácticos. Y por eso les decíamos, ¿no? Porque también veo que lo van comentando, que hemos hecho este encuentro buscando ese balance, ¿no? Buscando el balance entre que ustedes den datos, pero que al mismo tiempo se protejan los datos. Y por eso no les hemos invitado a lo que yo he llamado esta vez los prosumers, ¿no? Con Z. No como esa otra, es decir, no los invitamos a que nos metamos a un canal y que todos salgamos en nuestras bonitas caritas sonriendo, sino les invitamos a un espacio en donde cedamos un poco, pero al mismo tiempo ganemos más, ¿no? Esa es la invitación. Estamos ya casi por iniciar nuestro ciclo. Tenemos todavía 5 minutos para ello. Yo no sé si alguno de ustedes o de ustedes quiera decir algo más en un minuto. Zaira, Manuel, Enrique. No, por mi parte solamente darles la bienvenida y empezar las actividades. Por mi parte tampoco, simplemente agradecer sus felicitaciones. Esperemos que tengamos éxito en este encuentro y que lo disfruten mucho. Por mi parte igual, pues solo me queda invitarlos a que disfruten pues cada una de las actividades, que disfruten cada una de las conversaciones que se dan en el grupo de Telegram, que le puedan sacar el mayor provecho a este evento. Bueno, pues entonces, ya en la clausura intentaremos tener a todo nuestro equipo organizador. Tenemos ahí un agrupamiento grande de personas involucradas. Tenemos, creo que 10 moderadores, más aparte de los que estamos ahorita en cuadro, y además tenemos cerca de 8 estudiantes de psicología que nos están ayudando en todo el espacio de reseñas y de redes, ¿no? Es decir, es un esfuerzo humano algo complejo para que esté distribuido. Les decíamos que en general lo hacemos desde la comodidad de nuestro laboratorio, ¿no? Con unas condiciones que no son las de casa, que son otras, ¿no? Y que ya está acondicionado pues, para estar ahí, inclusive para comer ahí. En cambio, acá ha sido un poco más difícil la logística, pero sabemos que lo vamos a lograr. Bueno, les reitero, ¿no?, que el encuentro es para ustedes, es para que todos, no para que lo consumamos, sino para que lo discutamos. Eso es tal vez lo más importante. O sea, lo que queremos no es que se sienten simplemente a estar escuchando a los colegas, sino a comentar sobre los colegas. Y entonces, algunas buenas prácticas. Recuerden que comentar una ponencia no es atacar al ponente, ¿no? Es simplemente tomar una noción y estarla discutiendo, inclusive mejorarla junto con el colega. Muchos de ellos, además, están ya en nuestro canal de nuestro grupo de Telegram. Entonces, por ahí muy probablemente podrán seguir la conversación. Y recuerden que el grupo está abierto las 24 horas. Pueden seguir conversando aunque no haya nada en transmisión, ¿no? Esto me parece que puede ser lo más relevante. Y bueno, les agradezco su buen humor, les pido que tengan un poco de tolerancia con nosotros, porque muy probablemente por ahí del miércoles algunos de ustedes, de nosotros, estaremos de mal humor y saliendo a cuadro así con cara de, ay, ya esto está muy cansado, ¿no? Pero seguiremos aquí hasta el viernes, entonces esperemos que nos acompañemos. Otra cosa importante, el encuentro se hace por ustedes, ayúdenos a difundirlo, ¿no? Total, estamos consumiendo el ancho de banda de las megacorporaciones y ustedes ya están pagando el internet. Ya tenemos a los ponentes a cuadro y ya van a exponer. Simplemente ayúdenos difundiéndolo, ¿no? Nuestra base de datos no es muy amplia, simplemente invitamos a lo que teníamos a la mano y les pedimos que nos ayuden difundiéndolo. Ya estamos aquí todos, ¿no? Bueno, entonces ya nada más falta un minuto para la primera ponencia, así que formalmente hemos comenzado este encuentro. Les agradezco todos sus comentarios, ya los he estado siguiendo aquí en la pantalla inferior, y les agradezco a todos mis compañeros, a todos mis pares, ¿no?, que organizan este encuentro, de verdad su apoyo incondicional, porque este año ha sido algo complicado. Pues muchas gracias, vamos a dar un minuto para de transición para la comunicación, y bueno, esto ha comenzado. Muchas gracias.